los paleros, los banguleros o mayumberos van a la guerra. Eso significa que entre ellos pueden tener guerra de espíritus. Estos espíritus pueden ser buenos o malos, solo dependiendo del uso que ellos hagan. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, Mayombe desempeña la fuerza de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus utilizan la fuerza de los árboles, de las matari, de las piedras y de piezas que construyen los ganguleros para así poder, de un modo o de otro, poder vencer las huangas o guerras que subsisten entre ellos y así, de un modo o de otro, poder realizar los trabajos que van más allá de muchos conocimientos que tienen otros ganguleros o paleros. Al explicar paso a paso estas formas primitivas, nos remontamos a cientos de años atrás, donde el gangulero realiza su ceremonia para poder prepararse para vencer una huanga o guerra con otro enemigo que es palero. Los tatas, inquisi o padre Nganga, son aquellos sacerdotes que tienen el conocimiento para poder realizar trabajos de esta índole. Los Engueyo o Pino Nuevo, estos no tienen el permiso para realizar cualquier trabajo. Si hay un ahijado que tiene guerra con otro palero, el padrino tiene que acudir a su ayuda para que a éste no le suceda nada, ya que en esa guerra pueden subsistir hasta personas que den su caída. Por eso, una vez más, recomendamos que tenga mucho cuidado cuando trabaja esta religión.